Saludos, buenas noches. El tres veces presidente de la República dijo que es evidente que el incremento en las materias primas a nivel internacional está ejerciendo una presión en la carestía de los productos de la canasta familiar. Primera vez en más de 10 años que la inflación llega a 2 dígitos en nuestro país. Leonel Fernández aplaudió la iniciativa del presidente Abinader de crear una mesa de trabajo para analizar el alza de los productos, pero insistió en que esa medida no será suficiente para regular la crisis que se ha generado. Sugerimos al gobierno que amplíe el programa Promesecal de manera tal que los medicamentos lleguen a precios accesibles al pueblo dominicano. En tercer lugar, para paliar el efecto de las alzas en los productos de primera necesidad, sugerimos al gobierno darle un alza de sueldos, aumento de sueldos a todos los empleados públicos y que se convoque inmediatamente al Comité Nacional de Salarios para discutir un incremento en los salarios del sector privado. El también presidente de la Fuerza del Pueblo cuestionó que el gobierno eliminara los programas sociales, momentos en que la clase más necesitada urge de esa asistencia. Que el gobierno retome los subsidios directos a los desempleados y chiripeos, es decir, los programas sociales que hoy día están suspendidos, que esos programas sean retomados por lo menos hasta el mes de septiembre. Mientras los pequeños comerciantes continúan con el grito al cielo, afirman que la situación del toque de queda los tiene al borde de la quiebra. Todo está caro y todo el mundo está al grito con lo mismo. ¿Estás de acuerdo tú con el toque de queda? Claro que no, nunca en la vida. El aceite, casi toda la canasta familiar ha subido bastante. Reiteran que el gobierno debe crear una medida especial para controlar solamente a los negocios de expendio de bebidas alcohólicas. Mientras que este martes el Poder Ejecutivo ordenó mediante decreto la extensión del toque de queda por una semana más, estableciendo los mismos horarios. Con esta información yo me despido y retorno contigo al SEC de Noticias.